Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, usted es de inglés corporativo. Sí. Ajá, mire, fíjese que yo les dije que el viernes incluía clase, pero mire, no ha llegado nadie. En este momento la puedes escribir al grupo. Gracias. Buenas noches, Abigail y Enrique. Buenas noches, ingeniero. Bienvenidos. Teníamos a alguien de inglés corporativo y nos dijo que nos. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, que nos iba a recordar, vea, que les iba a recordar ahí en el grupo. Así que vamos a esperarnos un momentito para ver si los compañeros pues se unen. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar, aunque estén solo ustedes tres, pero vamos a iniciar. Retomaré el ejercicio con el que quedamos, en la clase de ayer. En que estábamos asumiendo de NIES de estudiantes con sus calificaciones.
utilizando la función indirecto. Y decíamos que en algunas ocasiones es lo más usual de que se utilicen códigos, que se digiten números, que se digiten. Y muy probablemente poníamos el ejemplo de los números de teléfono. Cuando vamos a pagar nuestro teléfono, lo que nos piden es el número de teléfono. Entonces, eso es lo que se digita. O algunas veces cuando vamos a hacer algún tipo de trámite, nos piden nuestro número de documento, el número de DUI. Entonces, escriben el número de DUI, son puros números. Y en este ejemplo, ¿cuántos estudiantes no se tiene en el Ministerio de Educación, por ejemplo? Entonces, ¿cuántos NIEs? Porque el NIE es un número único, el número de identificación del estudiante. Entonces, en la mayoría de ocasiones, lo más normal es ingresar un código, que a veces tiene puros números, como los ejemplos que hemos puesto. Hay unos códigos que están compuestos por letras y números. Entonces decíamos que podíamos, esta es una opción, pero generalmente no anteponemos caracteres especiales, sino que puros números. Entonces teníamos esta función que nos estaba haciendo la llamada al código para que nos devolviera la calificación. Entonces, de este estudiante con este NIE, ese código puede ser código de producto, código, en realidad puede ser cualquier código. Entonces, esta función, decíamos, nos hace la referencia y nos devuelve el valor asociado a la lista o al valor que estamos buscando. Entonces, este NIE de 1, 2, 3, 4, 5 tiene una calificación de 90. Pero lo que vamos a hacer, porque es que el usuario no tendría que estar escribiendo nada más que los números. En esta función, ya de una vez se le va a unir con el ampersand o con la concatenación ese guión para que el usuario no tenga que digitar, sino que la devolución lo haga de una vez. Entonces, como lo que se quiere es que haya un guión bajo, porque así es el origen de este dato, porque es un texto, entonces, en la función se le pone de una vez que ese guión bajo lo una con este valor. Para que el usuario, ahorita tenemos un error de referencia porque hay un guión, pero el usuario solamente tendría que escribir un código y la función devolver lo que se necesita. Entonces, se hace ese ajuste en esa función para que devuelva lo que necesitamos. Entonces estuvimos viendo un par de ejemplos con la función indirecto. La vamos a seguir utilizando. No más que antes de seguir utilizando la función es necesario ver algunas otras funciones de búsqueda que tienen mucho que ver entre ellas mismas. Porque más adelante vamos a anidar funciones de búsqueda para hacer búsquedas más robustas en bases de datos con grandes volúmenes de datos. Entonces quería concluir esta parte del ejemplo de la clase anterior. Para este día en la plataforma tenemos algunas funciones independientes y vamos a verlas así, de manera independiente, en primer lugar. Luego vamos a hacer la anidación, vamos a ir viendo cómo es que vamos a ir utilizando las funciones anidadas. Entonces vamos a verlas en un primer momento en un nivel independiente, funciones independientes. La función coincidir, concatenar y sustituir son funciones que de manera independiente realizan una acción básica, pero anidadas con otra función o entre sí,
permiten automatizar el trabajo en Excel. Función coincidir. Busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. La sintaxis de la función coincidir. La función nos va a pedir un valor. ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿A dónde lo andamos buscando? ¿En qué matriz? Este valor buscado va a ser algo que está en una determinada celda. Y ese valor lo va a ir a buscar a una matriz determinada. Como todas las funciones en Excel, tienen argumentos entre corchetes que no son obligatorios, son opcionales. Si estos valores entre corchetes no se escriben, hay un valor predeterminado. Pero si le especificamos un valor a ese argumento entre corchetes, pues evidentemente que lo hará. Estos tipos de coincidencia los veremos más adelante, que hay opciones para el tipo de coincidencia. Y generalmente en esta función de coincidir es un buen hábito, una buena costumbre, utilizar el tipo de coincidencia, aunque sea opcional. La sintaxis de la función coincidir tiene los siguientes argumentos. El valor buscado, que es obligatorio. La matriz buscada, un valor obligatorio. Y el tipo de coincidencia es opcional, más es muy recomendable utilizarlo. ¿Cuáles son esos tipos de coincidencia? El 1, el 0 y el menos 1. ¿Y cuál es el comportamiento de esos tipos de coincidencia? Si el tipo de coincidencia es 1 o se omite, si no se escribe el tipo de coincidencia, encuentra el mayor valor que es menor o igual que el valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada se deben colocar en orden ascendente. Prestemos atención a este detalle. El tipo de coincidencia cero encuentra el primer valor que es exactamente igual que el valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada pueden estar en cualquier orden. Este es el más recomendable de utilizar. Porque si nosotros andamos buscando valores, queremos una devolución exacta. Entonces, muy generalmente vamos a utilizar la coincidencia cero. En algunas excepciones y en algunos momentos, a lo mejor se necesitarán los otros tipos de coincidencia. Pero el más recomendado, porque es lo que se necesita, es el tipo de coincidencia exacta, que es el cero. Tipo de coincidencia menos uno. Coincidir encuentra el valor más pequeño, que es mayor o igual que valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada deben colocarse en orden descendente. Y aquí están los nombres de los argumentos con su descripción. El texto 1, obligatorio. Esta es para la función de concatenación. Concatenación nos pide argumentos de texto. El primer elemento para unirse a ellos, el elemento puede ser un valor de texto, número o una referencia de celda. Concatenar nos va a pedir mínimo un texto. Nos puede pedir muchos más. ¿Dice hasta cuánto? Hasta 255 textos podemos
concatenar, o unir, o pegar. Con un total de 8.192 caracteres, entonces, la función concatenar nos va, sus argumentos son textos, y mínimo tenemos que escribir uno. Luego, los otros 255 que querramos unir, que es bien, quizás muy rara la vez que lleguemos a su valor límite, puede ser que en algún momento lo haya, pero ya son opcionales los demás. Y aquí tenemos entonces la explicación de las funciones. Y acá está el enlace para que usted pueda descargar el archivo y practicar. No olvide, por favor, ingresar a la plataforma y hacer los laboratorios. Téngalo en mente. Prestemos atención. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios con estas funciones por separado. Vamos a ubicar el ejercicio. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos de la función coincidir. El ejemplo sugerido. Aquí tenemos un producto y tenemos un recuento. En los productos tenemos plátanos, naranjas, manzanas y en el recuento ok, ese es un ejemplo. Vamos a hacer el primer ejemplo de que no haya una coincidencia exacta. Esta función nos va a devolver la posición del elemento dentro del rango. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, un usuario viene y escribe y le mostramos un mensaje que diga, escriba la cantidad, por ejemplo. Entonces, el usuario va a escribir allí la cantidad y que se la devuelva aquí. Aquí nos va a devolver la posición. Aquí voy a insertar una. Aquí nos va a devolver la posición porque eso es lo que hace la función, devolver una posición. Entonces, el primer ejemplo que haremos es cuando no hay una coincidencia exacta. El usuario escribe. Como aquí estos productos pueden ser cientos o miles. Aquí solo tenemos cuatro para el ejemplo. Viene el usuario y dice, 39.
ese número no está dentro del rango. Entonces, mi función coincidir, quiero que me devuelva, vea, la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Valor buscado, ¿qué es lo que va a buscar? Lo que introduzca el usuario, que es un número. Mi separador de argumentos es un punto y coma. ¿A dónde va a ir a buscar este valor? Lo va a ir a buscar a esta matriz. Si yo cierro paréntesis allí, dice que está en la posición 2 de la matriz. Vea lo que hace el valor predeterminado de la función. Me ha ubicado, esta es la posición 2 de la matriz. 1, 2, 3, 4. Me ha devuelto el valor anterior al que se busca. Veamos si le colocamos, mire los tipos de coincidencia. Si le escribimos 1, ese es el valor predeterminado. Es menor, nos va a mostrar un valor menor al que buscamos, el más cercano. Si escribimos 0, que nos busque exactamente lo que necesitamos. Yo necesito qué es, qué productos. Hay 39. ¿De cuál producto? Hay 39. Y la otra coincidencia es que sea mayor. Muy seguramente, cuando hagamos el ejemplo de la coincidencia de menos 1, nos va a llevar a este número, que es el número más alto y el más cercano. Voy a escribir el número 1 con este tipo de coincidencia menor al valor y me devuelve el número 38 que está en la posición 2. Esta función devuelve posición. Ahora, si yo le cambio el tipo de coincidencia a coincidencia exacta, me da un error, entre comillas, que dice que ese valor no está disponible en la matriz. Y en efecto es así. El otro tipo de coincidencia es el mayor que. Allí no me arrojó tampoco ningún valor. Porque en las condiciones, lo que leímos en la teoría es que este rango está ordenado ascendentemente. ¿Qué pasa si yo este rango lo ordeno? Ahorita está ordenado de menor a mayor. Si yo ordeno de mayor a menor, ahora me devuelve la misma posición, pero me devuelve, o sea, es exactamente lo que esperábamos. Porque el tipo de, lo que leímos en la teoría era que, si nosotros vamos a buscar el tipo de coincidencia, si yo aquí le pongo un 1, me va a dar un error, porque me dice que el tipo de coincidencia, cuando es menor que, la matriz tiene que estar ordenada de menor a mayor. Cuando es coincidencia exacta, pues no importa. Pero cuando vamos a utilizar la coincidencia de mayor, tiene que estar ordenada la lista o la matriz de mayor a menor. Entonces, si yo aquí le pongo menor, igual me da un error porque ese tipo de coincidencia necesita que la lista esté ordenada de menor a mayor. Entonces, ordeno de menor a mayor y me lo muestra. Ahora, si escribo un número que existe en la matriz, 41, me devuelve la posición con este tipo de coincidencia. Pero usualmente vamos a utilizar el tipo de coincidencia exacta de manera general, porque lo que andamos buscando
necesitamos que nos devuelva exactamente nuestro valor de búsqueda. Entonces, por eso es que, como el valor predeterminado de la función es menor y nos obliga a ordenar los números de menor a mayor, por eso es que mejor nos venimos a utilizar la coincidencia exacta, donde no importa si está el orden que tenga, nosotros necesitamos que nos devuelva exactamente lo que buscamos. Entonces, si por ejemplo escribo 38, 25, 40, me devuelve la posición del valor. Luego, vamos a hacer otro ejemplo de la función coincidir. Y, por ejemplo, vamos a escribir, vamos a hacer una tabla pequeña de, voy a hacer una hoja y voy a escribir 10 sueldos, por ejemplo. Solo vamos a hacer uno. Y aquí voy a poner Abigail, Enrique, Héctor y Beth. Y aquí voy a generar números aleatorios. Y para generar números aleatorios sin tener que estar digitando mucho y llevándome un poquito de más tiempo, voy a utilizar la función aleatorio y digamos que los sueldos van a andar entre, voy a utilizar esta función aleatorio.entre, nomás para que me devuelva números aleatorios. Este, que el inferior, que nos ponga 400. Y en el superior que nos ponga 900. Para que estos números, yo aquí lo que hago es arrastrar. Y para que esos números ya no se me muevan, porque si yo vengo a hacer aquí otros movimientos, escriba, entonces me va a estar moviendo los números. Precisamente porque es la naturaleza de la función. Pero digamos que yo ya me quiero quedar con esos números. Entonces los voy a copiar y le voy a dar aquí un pegado de valores para que esos números ya no se me muevan. Y porque esos son los que vamos a trabajar con ellos. Y como es sueldo, vamos a formatear la celda con número de contabilidad. Si se tiene una tabla con muchos nombres, con todos los meses o con el primer trimestre, cuatrimestre, semestre, ¿verdad? Y sus sueldos. Podemos escribir, por ejemplo, que alguien que se genere una lista de empleados, por ejemplo. Y vamos a poner aquí. Y aquí podemos generar una lista de empleados. ¿Y cómo generamos la lista? Pues en datos, validación, permitir lista, y el origen va a ser la lista de los empleados. Presiono aceptar. Entonces ahí ya me muestra los empleados. ¿De qué mes? Entonces voy a hacer otra lista de meses. Aquí en validación de datos. Permitir lista, origen, los meses. Y tengo los meses. Entonces, ¿cuánto es el sueldo? Eso es lo que queremos que nos muestre.
aquí en esta celda. Entonces, como esta función nomás nos va a devolver una posición, entonces yo le escribo coincidir. ¿Y qué valor andamos buscando? En este momento solo me está pidiendo uno. Por ejemplo, ando buscando al empleado. Ese es el valor cuando se seleccione de la lista. Punto y coma, que es mi separador de argumentos. ¿A dónde va a ir a buscar el nombre del empleado? A la matriz donde están los empleados. Y el tipo de coincidencia, siempre le vamos a poner que sea exacta. O yo directamente puedo digitarle el número 0. Voy a cerrar ese paréntesis. Me da un error no disponible porque aquí no hay un empleado. Enrique está en la posición 2. Así hayan muchos empleados, 500, más de 1000, nos va a devolver una posición. Ese empleado está en una posición 2. Eso es lo que hace coincidir. Ahora, si yo quiero que el valor que me busque sea el del mes, pues entonces ya no va a ser H2, sino que esta celda. Pero también entonces la matriz va a cambiar. ¿A dónde va a ir a buscar los meses? ¿En cuál matriz? Aquí. Y la coincidencia siempre va a ser exacta, va a ser de tipo 0. Entonces, si yo aquí selecciono el mes de marzo, me dice que está en una posición 3. Entonces, la función coincidir me devuelve posiciones. ¿Cómo hacemos para que esto tenga un poquito de más sentido? Porque no hago mucho. Ok, voy a ponerle aquí, quizás en lugar de ponerle sueldo, le voy a poner posición. En realidad no sería, porque ¿qué me pide la función coincidir? Me pide valor en una matriz. Entonces, como en este caso la posición del mes está en columnas, yo mejor le voy a escribir posición columna, porque esa matriz en las columnas puede tener otros datos. Puede tener empleados, puede tener productos, puede tener lo que depende cómo esté, y esa va a ser la posición de la fila. Entonces la posición de la fila, solo la voy a, ya lo habíamos hecho, solo que yo lo reescribí en el mismo lugar. En filas están los empleados, en columnas están los meses. Entonces en fila ando buscando el nombre del empleado en esta matriz y quiero una devolución exacta de lo que ando buscando. Entonces, sabiendo cuál es la posición de fila y columna, entonces, ¿cuál es el sueldo de ese mes de ese empleado? Porque muy probablemente algunas veces pueden variar los salarios. Si hay horas extras, si hay descuentos. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, este puede ser un salario final, el mensual, el líquido que se devengó, independientemente de sus descuentos o de sus horas extras. Puede ser un ejemplo. Hay una función que ya ustedes han ocupado, que es la función de buscar, para que tenga sentido. Aquí en la función de buscar, en la función de buscar uva, ¿qué andamos buscando? Aquí es donde se vuelve bien útil la función coincidir. Porque
andamos buscando. ¿Qué me pide la función buscar? Un valor buscado. Ok, el valor buscado sería, por ejemplo, el nombre del empleado. Solo que aquí me pide esta función una matriz tabla. Entonces, en esa matriz tabla, aquí se me borró esto. Ya no va a ser solamente estos nombres, sino que ya es toda la tabla. Ya es toda Eso es lo que me pide esa función. Y luego me dice cuál indicador de columnas. En el indicador de columnas yo cuento, esta función me pide que lo busque, ¿verdad? Entonces el indicador de columnas, ahorita yo puedo poner un valor exacto. Esa es mi columna 1. 2, 3, 4. Entonces, si el mes sería marzo, entonces yo le digo, sería el indicador de columnas 3. Entonces, me devuelve un valor. Sí, 3 es este, ¿verdad? 3 es este. Porque esta es en esta matriz. 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quería para marzo, yo iba a poner un valor exacto, un valor número 4. Pero en lugar de poner ese valor exacto, acudo o recurro a la función de coincidir. Entonces, en lugar de este 4, que es la columna, yo me vengo y me traigo todo esto, que yo ya vi que funciona. Ya experimentamos que funciona. Entonces, me traigo eso. Y en lugar de poner un número exacto, porque cuando hagamos búsquedas en matrices, no vamos a estar contando, por ejemplo, imagínense, hayan cientos de columnas, o decenas, vaya, decenas de columnas, o cientos de columnas. No me voy a poner a buscar, ¿verdad? La columna 20. Sino que ahí es donde se hace útil la función de coincidir. Porque ella es la que me busca la posición y me la devuelve. Entonces, buscar envuelve a la función en esta matriz y el indicador de columna ya no es un número exacto, sino que es el valor que me va a devolver, la posición que me va a devolver esta función. Entonces, de tal manera que si yo ahora en el mes de marzo busco enero, aquí tengo que, la posición de la columna, aquí ha sido 1. Eso es lo que me ha devuelto, porque también hay que arreglar entonces esto. Anda buscando este valor para ella, para esta posición, como está contando de B1 a D1, su posición 1 es esta. Entonces, por eso nos devuelve 1, porque esa es su posición. Entonces, si yo modifico este rango y le digo que lo busque desde la A,
ya dice que es una posición 2, entonces. Aquí me está buscando. Lo que buscamos en H2, acá, en la matriz de la tabla. Voy a ponerle que empiece de A1, la matriz. A ver, aquí me está contando desde A1 a D1. Ahorita ni siquiera tenemos nada que ver con la fila. La posición de la fila. Ajá, de A2 a A5. Voy a ver estos argumentos. Función buscar, el valor que se busca en la matriz que se busca, el indicador de columnas que nos lo devuelve esta función, poner aquí coincidencia exacta. Ay, a ver, aquí me está devolviendo siempre el nombre. Aunque en buscar V no necesariamente podemos ponerle un rango porque ya tenemos lo que queremos que nos devuelva, solo que aquí vamos a revisar bien estos rangos. Aquí le cambié a 1 de 1 y aquí a este del rango. Y vamos a ver, Enrique Enero, 401. Entonces, sí, el rango, ahí hay que tener bastante cuidado en los rangos, ¿verdad? Aquí le modifiqué el rango porque como son posiciones, las funciones cuentan de acuerdo a su selección. Entonces, como aquí teníamos una B y nos decía que era la 1, era correcto. O sea, la función nos va a devolver exactamente lo que se le dice, solo que nos interesa. Entonces, aquí también yo le moví el rango, que nos busque toda la tabla, incluyendo todos los encabezados. Entonces, Enrique Febrero nos devuelve Ivette Febrero entonces así es como podemos combinar, claro más adelante vamos a ir viendo más funciones más potentes porque usted va a descubrir que si bien es cierto, buscar V es una muy buena función de búsqueda, vamos a ir viendo más funciones cuyos resultados son mejores que los que nos puede dar una función de buscar V
o algunas limitantes que pueda tener. Entonces, de esa manera, casi siempre coincidir no la va a usar sola, así que ella sola funcione, muy generalmente no. Ella funciona nomás para devolvernos una posición, para que luego nosotros podamos anidarlo a otras funciones. Veamos la siguiente función que era concatenar. En el ejemplo nos daba una tabla en la que teníamos valores separados, hacerlos en una sola celda. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la plataforma, lo tengo aquí. Aquí está, el que nos pedía, el que nos sugería la plataforma. Hice otro ejemplo de coincidir, ¿verdad? Para que usted pueda seguir haciendo estos ejemplos. Y aquí tenemos el de concatenación, en el que nos da los valores separados, pero de pronto hay necesidad de unirlos. La función concatenar. Fíjese que hay dos funciones. Concatenar es para versiones anteriores, que nos aparece con un triángulo amarillo. Y en las versiones más recientes de Excel, nos propone la función concat. Excel todavía ha dejado esta función para las versiones anteriores, aunque esta la vino a sustituir. Hay algunas diferencias entre ellas. En este momento no van a funcionar igual. Voy a utilizar concat. Concatena una lista o rango de cadenas de texto. Esta función, sus argumentos solamente son textos. Entonces concateno lo que hay acá en esta celda. Punto y coma, el otro texto. Punto y coma, el otro texto. Claro, nos lo da unido porque hay que, en cada separación, allí ya está una separación en la A2. Hay que poner nosotros un espacio para que no nos muestre unido todo el nombre. Entonces, y luego de B2 igual hay que poner un espacio. Y ahora ya tenemos la concatenación. Entonces, ya esto solo lo arrastramos. Entonces la función concatenar, utilizada así en su manera natural o básica, con sus argumentos simples, pues es básicamente unir textos. Anteriormente hemos visto cómo también funciona, bueno, esta es la función, pero también podría ser que yo diga, esta celda, ampersand, que es lo que hemos estado utilizando en las sesiones anteriores, unida con esta, ampersand, unida con esta.
nos pasa lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar un espacio, pero esto es más tardado, por eso es que hay una función, ¿verdad? Porque con la función es mejor. Entonces, ahí tenemos, sin la función, solamente utilizando el símbolo de concatenación, y ahí tenemos la función. Ahora, voy a utilizar aquí la otra, que es concatenar, que es para Excel todavía la conserva para las versiones anteriores, aunque para la reciente solo es concat. Entonces, concatenar este texto. Ya de una vez le voy a dar los espacios con este y con este. Fórmula incoherente y no, ¿verdad? Realmente no se está funcionando. Entonces ahí tenemos las formas de concatenar. Sin la función con el ampersand, con la función concat para versiones recientes, con la función concatenar para función que todavía Excel ha dejado funcionando para las versiones anteriores. Luego tenemos la función sustituir. Estamos viendo las funciones de manera independiente. Y este es un ejemplo que teníamos en la plataforma. Vamos a ver un ejemplo de sustituir. Hagámoslo acá. Sustituir el texto de las siguientes frases de acuerdo a las indicaciones del instructor. Según el video, nos decía que podemos utilizar la función sustituir. ¿De qué texto? Nos está pidiendo un texto, que sería el texto que ya está escrito en la fila de arriba. El texto original dice que es domingo. Lo escribo entre comillas porque es un texto. ¿Y por cuál texto se va a sustituir? El texto nuevo, sábado. Número de repeticiones es un argumento opcional. Más si en la frase tuviéramos si tuviéramos un párrafo que dijera varias veces domingo, pues ahí le ponemos que las veces que lo encuentre, que lo sustituye. Pero como es un argumento opcional, entonces no es necesario escribirlo y ya nos ha cambiado con la función sustituir el día. De la misma manera, sustituir esta frase que está en la fila anterior, el texto original siempre escrito entre comillas porque es un texto, y el texto nuevo que lo sustituye. Quitar los guiones bajos de este texto, el texto que queremos. El texto original es un guión bajo y lo que queremos que haya es un espacio en blanco. Y lo mismo ocurre para este ejemplo. Sustituir este texto. Y el texto original es que nos quite los puntos. ¿Por qué queremos que lo sustituya? Por un espacio en blanco. Y eso básicamente hace la función sustituir. Estas tres funciones trabajadas de manera independiente nos serán de mucha utilidad en ejemplos posteriores. Así que esto es para que lo comprendamos cuál es la naturaleza o su función básica. Por ejemplo, vamos a ver otro.
Según el ejemplo sugerido en el sitio, voy a hacer aquí una hoja. Datos. Entonces, si se quiere sustituir en lugar de ventas que diga costos, entonces hacemos lo mismo. La función sustituir de este texto, texto original dice ventas, pero quiero sustituir para que diga costo. A lo mejor podemos decir, me sale más fácil hacer una, me sale más rápido hacerlo de la manera quizás más tradicional que yo pueda conocer, pero estamos comprendiéndolo en un primer momento, comprendiendo el funcionamiento de la función para luego ponerla en práctica de manera anidada, que es donde se vuelven las funciones más potentes. Si quisiéramos sustituir el número 1 por el número 2, pues ahí lo tenemos. Y lo mismo podemos, puede ser con este, que por ejemplo, lo que puede pasar cuando le decimos básicamente lo mismo que lo que le dijimos en la fila de arriba. Ese es el texto original es el 1, pero como aquí me va a sustituir, si yo le digo el texto nuevo va a ser 2, me va a sustituir donde encuentre los números 1, a todos me los va a cambiar. Trimestre 1, 2011, a todos, donde encontró un 1, lo sustituyó todos los unos por el número 2. Veamos aquí donde se nos hace útil el número de repeticiones. Aquí tenemos 1, 2, son 3 unos. Si yo quisiera que me cambie, voy a ponerle ahí un número 1 y me cambió solamente este 1. Trimestre 2, 2011. Aquí se viene la utilidad del número de repeticiones. Si yo le pongo el número 2, que sería el segundo 1, trimestre 1, 2021. Y si yo aquí le cambio que el tercer 1, este es el primer 1, el segundo 1 y el tercer 1. El tercer 1 me lo sustituye. Entonces me deja eso. Hemos practicado las funciones independientes. Y ya luego vamos a irlas trabajando de manera anidada. En conjunto las funciones y vamos a ver la potencia
del uso de estas funciones. Les agradezco muchísimo su asistencia. Les reitero, vamos a estar de lunes a viernes por cuestiones de fechas de contratos con INSAFORM. Así nos ha comunicado Inglés Corporativo. Así que les espero el día lunes a las 9 de la noche. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Ok, ingeniera, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.